Este nuevo caso fue de 7.872 unidades de licor de contrabando que fueron decomisadas por parte de la Policía de Control Fiscal y los efectivos de la Fuerza Pública durante un trabajo realizado en la localidad de Zabalito, en Cotobruz. La mercancía era transportada por un hombre de apellidos Arauz Barrantes, quien carecía de documentación que diera certeza del ingreso legal del licor al territorio costarricense. Estas 7.872 unidades eran de un producto en lata que quedó decomisado por parte de las autoridades correspondientes. A lo largo de la zona sur continuarán los controles por parte de la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública para evitar que estos productos de contrabando crucen por esta región del país.